naturaleza, cabañas rústicas, tirolesas, parque jurásico, mucha diversión. Señoras y señores, sean todos bienvenidos al Parque Ecológico de Chapiná. Chapiná es un complejo ecoturístico ubicado en la ciudad de Caaguazú, a poco más de 3 horas y media de Asunción. Su principal atractivo es un parque con dinosaurios, sin embargo cuenta con cabañas, piscinas y varios atractivos más, haciendo de Chapiná un lugar especial para pasar un fin de semana muy divertido en familia. Muy bien, llegamos a nuestra cabaña, que es la cabaña del árbol. Está espectacular. Esta cabaña es para más personas, pero vinimos solamente entre dos hoy. Tenemos nuestra propia piscina acá. Mucho lugar para quedarse, para hacer asado, la parrilla, un jacuzzi. El parque cuenta con hospedaje propio, con cabañas de distintos precios y medidas. Con el precio de las habitaciones pueden ingresar hasta 4 personas y se incluye un desayuno muy completo. Como hay habitaciones con capacidades superiores, se paga un monto adicional a partir del 5º huésped. Los tipos de alojamientos son casitas del árbol para parejas, dúplex, cabañas, la casa del árbol VIP y la casa VIP Kawiresau, con una capacidad para 8 personas. A un velociraptor sin plumas. Mira vos, el coyote, digo el correcamino. Y ahí te viene el coyote. ¿Por qué hay eso? No sé, porque hay coyote y correcamino. Oh, mira. ¡Híjole! Un brontosaurio. ¿Eso qué es? Porque no un tiranosaurio. Con el precio de la habitación, uno puede utilizar la piscina central y también incluye un paseo por el parque de dinosaurios que se realiza en un carrito y que es muy divertido para los niños. Ese paseo se puede hacer caminando también las veces que uno quiera. Otra atracción interesante es la tirolesa y el puente colgante, el cual tiene un precio adicional de 25.000 guaraníes por salto, pero vale la pena y es muy divertido. ¡Eso! Si uno no quiere hospedarse en el parque, existe la posibilidad de ingresar y pasar el día de 9 a 18 horas, almorzar ahí y utilizar todas las instalaciones. También se pueden alquilar estos quasi para poder andar. La entrada sin alojamiento es de 35.000 guaraníes por adulto y 25.000 guaraníes por niño. También se puede alquilar algunas de las parrillas distribuidas por todo el parque para hacer asados y pasar el día. Y para los que no quieren cocinar, hay un restaurante habilitado con comida a buffet. Salud, señores. Que sea buena. Hoy coite. Muy bien, me despido de este lugar increíble, complejo turístico Techapuiná, aquí en la ciudad de Caaguazú. Nada más que decir. Increíble, pasamos súper bien, totalmente recomendado. Y nos encontramos en algún otro lugar, no sé dónde, no sé cuándo. ¡Chao!